2021, un año de éxitos en la Sinfónica de Guayaquil. Iniciamos el año con aforo reducido y con todas las normas de bioseguridad. El reencuentro con nuestro público fue gratificante. La pandemia nos puso restricciones, pero nos reinventamos y los conciertos virtuales en nuestras redes fueron una excelente opción. Tuvieron una acogida fabulosa. La virtualidad también nos llevó a los colegios. Cientos de estudiantes participaron en nuestros conciertos didácticos, en los que aprendieron cómo está conformada una orquesta. La pandemia crecía, no podíamos quedarnos de brazos cruzados y nos sumamos a la campaña de vacunación 900 del Gobierno Nacional. Nuestros instrumentistas interpretaron música clásica y nacional en los centros de vacunación para crear ambientes de alegría en este proceso. Cuando el COE lo permitió, regresamos al teatro con público. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil presentó música clásica y popular, de compositores internacionales y nacionales, con solistas y nuestro coro. Marcamos un ícono en la historia musical. El maestro Leon Spitter, ex concertino de la Filarmónica de Berlín por varias décadas, fue nuestro director invitado para dirigir a la Sinfónica de Guayaquil. Los conciertos de Halloween, de película y de Navidad fueron los más interactivos con el público. Este año también llevamos música a las iglesias, instituciones y a varios cantones. En el 2021 cumplimos 72 años y lo celebramos recordando al Ruiseñor de América y reconociendo la trayectoria y esfuerzo de nuestros músicos. Los museos de nuestra ciudad también se convirtieron en escenario de la Sinfónica de Guayaquil. Allí grabamos varios videoclips. Por segundo año consecutivo presentamos nuestro programa de televisión La Gala de la Orquesta en la señal de Telerama. Nuestros conciertos son vistos en televisión nacional. Todo esto fue posible gracias al esfuerzo de nuestros instrumentistas, personal técnico y administrativo, que se sumaron a la reactivación del sector que impulsa el Ministerio de Cultura y Patrimonio. 2021, año fabuloso para la Sinfónica de Guayaquil y nuestro querido público. Auguramos un año 2022 lleno de arte, música y cultura. Para todos ustedes, ¡feliz año! Hola, bienvenidos al primer concierto de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Mi nombre es Dante Santiago Anzolini, soy el director artístico. Nosotros pensábamos presentar en este mismo teatro un concierto presencial con la orquesta tocando, pero debido a la emergencia sanitaria hemos decidido cambiar el programa y ofrecerlo esto en un concierto virtual que vamos a anunciar. Bienvenidos nuevamente. Desde el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, presentamos nuestro primer concierto del año. Solistas de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Bien, la siguiente pieza está compuesta para dos instrumentos que tocan al mismo tiempo, flauta y viola, y está compuesta por un compositor que fue muy popular entre sus contemporáneos, pero me refiero a popular en el sentido que fue muy amigo de todos los compositores de la época, porque él fundó una casa de imprenta para publicar partituras de Haydn, de Mozart, de Clementi, de Beethoven. Y fue también conocido en la época como un compositor más de esa generación. Y en particular, por ejemplo, en la viola es que ha creado un concierto que hoy se usa para muchas oportunidades, no solamente en un concierto, sino como prueba de ejecución para un violista. Y también fue autor de varias piezas interesantes e importantes para la flauta. En esa época ya, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII, la orquesta se consolidaba como tal, como un elemento importante en conciertos, no solamente la ópera que la había antecedido.
En cuanto a esta pieza en particular, hoy van a escuchar un último movimiento de un dúo para flauta y viola. En general, estas piezas llevan tres movimientos, como si llevaran tres distintas canciones que componen a dicha pieza. Es el último movimiento de un dúo para flauta y viola del compositor Franz Hofmeister. Esta noche presentamos a Constantino López y Alex Jimbo Viteri. Thank you.
La próxima pieza para flauta y piano fue compuesta por Charles Vidor, un compositor nacido en el año 1844 en Lyon, Francia, cuya principal actividad como músico fue la de ser organista de varias catedrales en varios lugares de Francia, pero además él componía música en general. Aparte de las músicas que compuso para órgano, hay bastantes obras de cámara, es decir, para grupos pequeños. En este caso, el dúo de flauta y piano, y en especial el particular movimiento que van a escuchar esta noche, es uno de los más reconocidos de la literatura romántica francesa del siglo XIX. Espero que lo disfruten. Esta noche presentamos a Rocío Lima y al maestro Dante Santiago Anzolini. Thank you.
La próxima pieza fue escrita en su forma original por el compositor Gabriel Fauré. Fauré, para todos los que estudiamos música francesa, fue una de las principales figuras de mitad y fines del siglo XVIII, y de él aparecieron los estilos que terminaron con resultados como la música de Debussy, el gran genio francés, o la música de Ravel, el enorme orquestador del siglo XX. Fauré fue conocido como compositor de músicas para canto y piano, en especial de músicas para piano también, y de algunas piezas para órgano, porque él también tocaba el órgano. Hay poca música orquestal de él en comparación a su producción para grupos pequeños. La canción, en este caso, no va a ser ejecutada con un cantante o una cantante, sino que ha sido transcripta por el maestro Eduardo Manzanilla, para fliscornio, cello y piano. En forma práctica, lo que se hace es tomar la línea melódica, que lo haga un instrumento melódico, y el piano hace un acompañamiento. En este caso, el maestro Manzanilla dice que él ha agregado la parte de cello para integrarla con esta misma música. La letra de la canción original hace un juego de palabras que parte de la idea de que mientras los hombres deben trabajar, las mujeres deben llorar. Y el juego de palabras se refiere a la palabra similar, casi con el mismo acento, que define el barco que se va al mar, en este caso los pescadores que van a trabajar, y la cuna que queda para un recién nacido. Lo cual implica en la canción que a veces aquellos que salen a trabajar no vuelven nunca para ver a sus propios hijos. La pieza es maravillosa y espero que la disfruten en esta versión, un arreglo del original para canto y piano. Esta noche presentamos a Eduardo Manzanilla, Andrea Jaramillo y al maestro Dante Santiago Anzolini. Thank you.
Para conocer más de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil y saber sobre nuestros próximos conciertos, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Blanca Layana, la compositora de la próxima pieza, es guayaquileña y estudió en Guayaquil y en Ucrania. La orquesta ya ha tocado piezas de ella, pero además esto es una parte de su producción que es camarística, es decir, para conjuntos pequeños. Esta obra es para oboe y piano. Quiero leer lo que ella nos envió como una forma de explicar su pieza. Se llama Flamingo. Es una pieza descriptiva, dice ella. El oboe introduce la serena belleza de esa exótica ave y en un diálogo con el piano refleja un colorido sin par. El rosa fucsia de su plumaje con el verde agua turquesa del mar. Se percibe el candor del flamingo, ya sosegado, ya en inquieto vuelo, finalmente libre como el viento fresco, en su paisaje natural. Esta pieza es parte de su libro Expresiones de mi tierra, premiado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio en 2018. Espero que lo disfruten. Esta noche presentamos a Jorge Layana y al maestro Dante Santiago Anzolini. Espero lo hayan disfrutado, este concierto en manera virtual, que haya sido parte de una experiencia, aunque sea no en este teatro, pero por lo menos en sus casas. Pero yo los espero para cuando abramos nuevamente este teatro y podamos tocar con la orquesta en vivo para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.